Muy buenas tardes a todos y a todas. Desde el año 2017, cada 10 de octubre, el Plan de Sexualidad, Afectividad y Género conmemora el Día Mundial de la Salud Mental con una feria dedicada al tema. Este año, en el contexto en que vivimos, se han organizado dos actividades virtuales referidas a la salud mental y la salud sexual. El miércoles recién pasado, la primera charla referida a la depresión y el suicidio en adolescentes con Vane Martínez. Nuestra invitada de hoy nos hará reflexionar en torno a la prevención del VIH. Estamos convencidos de que este problema debemos enfrentarlo con herramientas que tenemos, como la educación, la prevención, y sumarnos a las campañas y políticas que el Estado otorga y que permitan disminuir los prejuicios que siempre acompañan a la sexualidad y las enfermedades asociadas. Entre los objetivos propuestos por este plan por normativa está: 1. Posibilitar la educación en sexualidad; 2. Promover prácticas saludables respecto de temas relacionados con la corporalidad y la sexualidad; y 3. Prevenir la discriminación por género, embarazo adolescente, infecciones de transmisión sexual, abusos tales como el sexting, el ciberbullying y el grooming. Nuestro grupo está conformado por Gloria Necuiqueo, profesora de Lenguaje y Comunicación; Marcela Dávila, profesora de Historia y Ciencias Sociales; Viviana Vega, apoderada del Instituto Nacional; Mary Palacio, orientadora del Instituto; Zoe Pastene, alumna del Tercero K; Luis Tejeda, psicólogo en práctica; Lorena Mellado, psicóloga infanto-juvenil con formación clínica y experiencia en el área educativa; Fernando Ramírez, psicólogo clínico con experiencia en psicología educativa, profesor de lenguaje y comunicación; quien habla, Nancy Vallay Figueroa, profesora de Historia y Ciencias Sociales y actualmente inspectora interina. ¿Quién se encargará de sus preguntas y sus dudas en el chat? La profesora Marcela Dávila. Solicitamos anotar todos los comentarios y preguntas a través del chat. Sean todos y todas muy bienvenidas y bienvenidos. Yo los dejo con nuestro coordinador del grupo, el profesor Fernando Ramírez, quien presentará oficialmente a la invitada de hoy. Buenas tardes a todos y a todas. La doctora que nos acompaña hoy día, Yasna Alarcón Baduli, ella se especializó en infectología en la Universidad Católica. Es una de las directoras del grupo SIDA Chile, que es una ONG formada por gente que trabaja con pacientes de VIH, y es un grupo que, de autoformación. Entre el 2008 y el 2009, yo lo cuento, me parece muy interesante, ella estuvo en África trabajando para Médicos Sin Fronteras y combatiendo la enfermedad del sueño que se transmite por la picadura de la mosca tsetse y que provoca trastornos del sueño, y si no se trata puede llegar a provocar la muerte. Es miembro de la Sociedad Chilena de Infectología y actualmente trabaja como médica infectóloga en el Hospital Sotero del Río de Puente Alto. Eso es la mínima presentación que puedo hacer de ella. Los dejo y las dejo con ella, que les va a hablar de este tema interesante. Muchas gracias. Hola a todos. Agradezco muchísimo esta invitación. Espero que sea... Que genere dudas, y realmente estoy abierta a todas las interacciones y preguntas que se puedan ir dando. Hay que adaptarse a las circunstancias, así que espero que esto pueda llegar a muchas personas y generar, educar, ¿verdad? Que es básicamente la mejor herramienta para enfrentar este tipo de complejidades. Bueno, ahí estoy compartiendo mi presentación. Bueno, como comentaba Fernando, yo soy médico infectóloga, soy directora del grupo SIDA Chile, donde somos parte de todos los profesionales de la salud que trabajamos con personas con VIH a lo largo de todo el país, de Arica a Punta Arenas. Y bueno, voy a comenzar hablando sobre una exposición que hicimos en el Museo de Bellas Artes en diciembre del 2018, que se llama Chile tiene SIDA.
esta exposición se nació un poco de la necesidad de educar y de generar una alerta frente a un problema que tenemos como país, y como profesionales no nos podíamos quedar, digamos, en silencio, ¿ya? Esta parte de esta exposición es este condón que vemos aquí de oro, que la artista Conti Ragal, Constanza Ragal, lo hizo así para poner a este elemento como un objeto de valor, como una joya. Esa fue su interpretación. Darle, bañar en oro un condón fue darle el valor que necesita, o sea, demostrarlo de esa manera, lo cual me pareció una manera muy buena de enfrentarlo, de verlo. Distinta para nosotros como médicos. Bueno, ¿cuál es el problema? Bueno, desde que comenzó la epidemia y hasta ahora, la verdad es que los casos en el país han aumentado en forma exponencial. Por ejemplo, en cifras del Instituto de Salud Pública, desde el año 2010, entre el año 2010 y el año 2017, hubo un incremento del 96% de los casos de VIH en el país, ¿ya? Este aumento ha persistido el año 2018, año 2019 un poco estabilizado, y la verdad es que el año 2020 han habido menos casos, pero claro, estamos en una situación de pandemia, donde las personas no están yendo a los centros de salud, por lo tanto, el rebote de lo que la pandemia va a significar para el diagnóstico de VIH lo vamos a ver más adelante, y por eso que es importante mantener la alerta y saber de que en realidad todos los canales de diagnóstico siguen abiertos y también de prevención. Bueno, ¿y qué es importante y por qué ustedes son un grupo muy importante de en quienes enfocarnos? Es porque el 50% de los nuevos casos de VIH, de todos estos casos, de estos 6.000 casos, podríamos decir que 3.000, la mitad, son jóvenes de entre 15 y 29 años. O sea, ustedes probablemente están dentro de ese grupo. Por lo tanto, considérense ustedes personas que probablemente están muy cerca de esta realidad que parece tan lejana. Y claro, si bien en el mundo, de hecho, ha disminuido el VIH sobremanera, hay pocos países en que ha habido un aumento importante en los últimos años, y los países que mayor aumento han tenido han sido algunos países por ahí perdidos en África, ¿verdad? En Asia, disculpen, y Chile. Entonces, eso, de hecho, somos el único en Latinoamérica. O sea, realmente somos el único país de Latinoamérica donde hay un aumento del 50% en los nuevos casos. La mayoría parte del mundo, incluso en África, los casos van en descenso, pero en Chile están en aumento. Y si bien hoy en día se supone que de VIH, SIDA, la gente ya no hay por qué morir, hay más de 500 personas que mueren cada año en Chile producto del VIH-SIDA. ¿Ya? Si hacemos un cálculo estimado, hay 71.000 personas viviendo con VIH en todo Chile. En Chile tenemos una población de 17 millones de personas. Eso, con un cálculo muy fácil de regla de tres que todos ustedes manejan, nos da que uno de cada 240 personas en Chile tiene VIH-SIDA. Uno de cada 240. Si es que uno se empieza a extrapolar cuántos amigos en Facebook tengo, cuántos seguidores en Instagram, o cuántos amigos, cuántas personas hay en el colegio, nos damos cuenta que muy probablemente todos ustedes, nosotros, conocemos a alguien que tiene VIH-SIDA, probablemente no lo sabemos. No lo sabemos ya sea porque esa persona no se haya diagnosticado, o no lo sabemos porque esa persona no lo cuenta, no lo ha querido contar, por el estigma y dificultades sociales que significa tener VIH-SIDA, que es lo que dicen muchos pacientes, de que hoy en día no hay una muerte física, pero muchas veces hay una muerte social por el estigma que significa para estas personas, que tienen que vivir, digamos, con este diagnóstico que es muchas veces apuntado, así como con el dedo, como una mancha, no teniendo que ser así.
Así como el VIH ha aumentado mucho, la verdad es que todas las infecciones de transmisión sexual han aumentado enormemente. Lo mismo pasa, estos gráficos son de sífilis, por ejemplo, desde el 2017 hasta ahora el 2016, cómo han aumentado los casos en las distintas poblaciones, de distintas edades, y lo mismo pasa, la verdad es que los gráficos son similares, no tiene sentido ponerlos todos, para gonorrea, para el virus papiloma humano, que de hecho es la infección de transmisión sexual más frecuente, es de la vacuna de virus papiloma que se pone, aunque actualmente, el herpes genital, y la verdad es que todas las infecciones de transmisión sexual están en un aumento significativo, fundamentalmente en población joven. ¿Y qué es el VIH? ¿De dónde viene el VIH? Bueno, este cuadro lo pintó para la exposición el artista Rodrigo Cabezas, ¿ya? Un artista muy pop, así, en su forma de manifestar y mostrar el arte. Y en él hay una serie de personajes y partes de la historia de esta infección que la verdad que ha movilizado, la verdad, el arte desde que comenzó. Los primeros casos aparecen en 1981, cuando en San Francisco, en Estados Unidos, aparece una publicación en el diario que dice: un extraño cáncer es visto en algunas personas homosexuales. A ver, nadie, extraño cáncer, pero la verdad es que no se sabía exactamente qué lo que era ni qué lo producía. Poco a poco, ya el año 82, después de que todo este grupo fundamentalmente de personas homosexuales fallecieron sin diagnóstico ni tratamiento, ya el año 82, o sea, un año después de descrito los primeros casos, ya se define esta enfermedad como SIDA, o sea, síndrome de inmunodeficiencia adquirida, inmunodeficiencia, o sea, defensas bajas. Y se identifica cómo se transmite o sea, ya se sabe que se transmite por vía sexual, por transfusiones sanguíneas, fundamentalmente, ¿ya? Y por inyecciones de drogas, por compartir drogas. Es así como empiezan los primeros actos, el año 83, esto que se llama el Candlelight, que fue las primeras marchas que hicieron las personas viviendo con VIH por las calles de San Francisco, que muestran a este niño aquí llorando candlelight con una vela de noche, marchando para que, por favor, necesitamos investigación y no histeria. No necesitamos esta histeria colectiva que está generando el VIH-SIDA, donde todos nos apuntan y nos dicen no se junten con ellos, sidosos, ¿verdad? Que el estigma que empezó a generar esta infección, homosexuales, haitianos, hemofílicos, todos ellos marcados por esta infección. Pero claro, no se necesitaba histeria, se necesitaba investigación para poder saber qué era lo que estaba produciendo este síndrome, que todavía no se sabía qué lo que era. Esta fiesta de Candlelight se hace hasta el día de hoy, es una marcha donde marchan las personas que tienen VIH y sus familiares y amigos. En 1984, el primer caso en Chile, este fue el titular: murió paciente de cáncer gay chileno. También súper estigmatizante. Esto fue en la Universidad Católica, de hecho. El primer caso que se diagnosticó, ese mismo año se diagnosticaron 6 casos en Chile, en distintas regiones, también en Concepción. Y en 1985, un año después, se diagnostica la primera mujer con VIH en Chile, y en 1987 el primer niño con VIH en Chile. O sea, ya el VIH llegó al país para instalarse, ¿verdad? Algo que se veía muy lejano, no lo era tal. Y claro, después se empezaron a estudiar más y se dieron cuenta de que este virus, al hacer análisis que se hacen moleculares para ver de dónde viene este mapa que ven acá, en realidad son estudios del ADN del virus para ver desde dónde viene, cuándo nació, y se ve que en realidad en 1920 ya había virus de inmunodeficiencia humana, virus, en África Central. Incluso en sueros que estaban congelados en el Congo, analizados, que llevaban años congelados, los analizaron después y ya vieron que habían personas que tenían VIH en el año 1959,
claro, en esos años no se sabía, por lo tanto no había test diagnóstico, no se sabía nada, que probablemente fallecieron de algo que nunca nadie supo. Y en Estados Unidos el suero más antiguo encontrado fue en un paciente de un suero de 1968. O sea, si bien el primer caso fue en 1981, antes de ese momento ya había en Estados Unidos más de 100.000 a 300.000 personas infectadas. Pero no se desconocía el diagnóstico, probablemente eran personas que fallecían sin un diagnóstico claro, hasta que se descubrió la infección. ¿Y qué pasó? ¿Por qué en este momento surgió este virus y se logró instalar en el mundo tanto? Porque claro, después de los años 60, 70, 80, donde ya hubo una liberación sexual, donde también fue más abierto el movimiento LGTBI, empezó con más actividad, donde los viajes empezaron a ser más fáciles, ¿verdad? Con aviones, viajes por tren, o principalmente en avión, cada vez los viajes son más fáciles, por lo tanto, el que se transmitiera por todo el mundo un factor social humano que permitió que, si bien el virus existía desde hace muchos años, las condiciones sociales se dieron para que rápidamente llegara a todo el mundo. Y es así como importantes personajes del arte, del deporte, de la música, se vieron afectados por este virus. O sea, ni toda la plata del mundo te salva, entre comillas. Entre ellos, bueno, hay un famoso artista, actor, Rock Hudson, que era como el bonito de las películas en su momento, que la verdad que fue bien impresionante para las chicas en su tiempo, que en 1985 falleció de VIH. Un año antes él supo su diagnóstico, falleció un año después, en esos tiempos no había tratamiento. Freddie Mercury, ¿verdad?, de Queen, que probablemente muchos han visto la película, pero que ni siquiera se toca mucho el tema, pero porque claro, porque Freddie Mercury es por quien es por su música, ¿verdad? Pero claro, fallece en 1991. Federico Moura es el vocalista del grupo Virus, un grupo argentino de mucho éxito también en los años 80. Arthur Achi, él es un tenista, que él de hecho se lo adquirió a través de una transfusión sanguínea, no por vía sexual. Y en Chile, Andrés Pérez, un importante dramaturgo, ¿verdad? Que también fallece en el año 2002, producto del VIH-Sida. Y tantos otros que probablemente nunca lo sabremos, y hasta el día de hoy, que tienen. O sea, esto es transversal a todas las clases sociales, etcétera, ¿ya? ¿Y qué es lo que produce el SIDA, VIH-Sida? El virus, ¿verdad? Bueno, lo primero que uno dice, ay, pero si el virus, lo típico, ¿no? Este virus nunca nadie lo ha visto. Bueno, el virus sí lo han visto muchas personas. De hecho, aquí está el virus, para los que lo quieran ver, los que les gustan las cosas. Cada uno de estos es un virus, y esto es un glóbulo blanco, que se llama. Entonces, lo que está haciendo este virus es tratando de entrar dentro de la célula, ¿ya? Del glóbulo blanco, que es, entonces va a entrar hacia allá para infectar a nuestro sistema inmune de defensas. Recordemos que el 81 apareció el primer caso, en 1983, o sea, se demoraron poco, nada, se descubrió lo que era el VIH, se aisló el virus y se confirma. Tanto al mismo tiempo en Francia, en el Instituto Pasteur, y en Estados Unidos, el doctor Robert Gallo, sobre que este era el motivo de este síndrome, ¿ya? Francia y el doctor Robert Gallo. Para entonces, 1984, iban 3.000 casos diagnosticados en Estados Unidos, más de 1.000 fallecidos. Aquí nuevamente, esto es un glóbulo blanco, lo que se ve en azul, ¿ya? Y cada uno de estos puntitos amarillos es un virus de VIH. O sea, este pobre glóbulo blanco está siendo atacado por todos sus frentes para ser invadido
por el virus de inmunodeficiencia humana. Así que los que dicen que no nadie lo ha visto, la verdad es que sí, y ustedes también lo han visto. Aquí también otra foto del virus. En esta foto, súper bonita, se ve como el virus, que de hecho es bello, ¿verdad? La naturaleza es bella. Ahí está metiéndose dentro del glóbulo. ¿Lo ven? Ahí está saliendo. Cuando se reproduce dentro del glóbulo blanco, que es este. ¿Qué es este? ¿El glóbulo blanco? Va saliendo hasta que se genera un nuevo virus, que se va para infectar otras células. ¿Verdad? Porque eso es lo que nosotros sabemos. Y claro, ya se recordarán ustedes de Watson y Crick, ¿verdad? Que probablemente lo han estudiado, ¿verdad? Que descubrieron la estructura del ADN. ¿Y qué tiene que ver el ADN aquí? Bueno, es que este virus, como tantos otros, lo que hace y las dificultades que hay para poder curarlo, es que él, así como veíamos, se mete dentro del glóbulo blanco, este es el glóbulo blanco, se mete dentro del glóbulo blanco, y luego aquí se suelta el material genético del virus y se mete dentro de lo que se llama, se integra el material genético del virus en el material genético nuestro, de nuestros glóbulos blancos. Es así como la genética finalmente está en todas partes y este virus se mete su gen. Por lo tanto, sacar ese gen es la cura y por lo tanto sacar ese gen no es tan fácil, ¿verdad? Es así como está la diferencia entre el VIH y el SIDA, ¿ya? VIH es el virus, lo que estábamos mirando, el virus de inmunodeficiencia humana, ¿ya? Y SIDA es el síndrome de inmunodeficiencia, es la enfermedad que produce el VIH, que solamente se ve en los estados avanzados de la infección por VIH. Porque una infección no avanzada no puede dar absolutamente, puede que no dé ningún síntoma, ¿ya? No sé si hasta ahora habrá alguna pregunta que haya surgido, le pregunto a las moderadoras. Hay una preguntita acá que nos hacen, si acaso puedes dar algunas razones de por qué se ha expandido el virus en Chile, alguna explicación de por qué se ha producido esa expansión. Mira, la verdad es que tal así como se expandió en el mundo, las mayores razones es el comportamiento social, ¿verdad? Probablemente en Chile nos falte una educación sexual integral desde la primera infancia, falta romper tabúes, falta uso de preservativo, falta diagnóstico, porque así como voy a hablar un poquito más adelante de la importancia del diagnóstico y el tratamiento para prevenir nuevos casos, entonces estamos atrasados, nos pilló el virus, y fundamentalmente educación, que es lo que estamos haciendo ahora, es probablemente una de las mejores herramientas de prevención. Saber, esa es la mejor manera de prevenir, porque ojo ciego. Eso se relaciona mucho con otra preguntita que había en el chat, que en el fondo decía qué pueden hacer las autoridades y las escuelas, en especial, ¿cierto? Hablando del tema que nos toca, sobre todo nosotros que trabajamos con un universo muy grande de estudiantes, para revertir esta tendencia al alza. Y claro, como tú dices, esto que estamos haciendo en este momento es muy importante, pero ¿qué más se te ocurre así como concreto que nosotras, los profesores, profesoras, las autoridades de las escuelas pudiéramos hacer así como urgentemente? Yo creo que urgentemente hay que generar un plan de educación sexual que sea continuo, porque al menos por ley es obligatoria la educación sexual al menos una vez en toda la educación media. Ustedes comprenderán, tal vez ustedes como Instituto Nacional tengan más, pero en muchos otros colegios es una vez en toda la media, que es lo que la ley exige. Eso es nada, la gente tiene vida sexual todos los días, ¿verdad? O sea, me refiero a la sexualidad en sí, el comportamiento, la vida. Por lo tanto, hay que la educación sexual parte con el conocimiento del cuerpo, del respeto hacia el cuerpo de uno y el cuerpo del otro, y de eso se aprende en edades preescolares. Entonces la educación sexual no puede comenzar cuando los niños jóvenes ya son adolescentes. La educación sexual comienza con
el respeto hacia el otro, con el respeto hacia el cuerpo propio, y eso es un proceso continuo desde las etapas preescolares. Entonces, educación sexual integral es algo que está al debe probablemente de las autoridades. Y por otra parte, los cursos de educación sexual en los colegios, yo no sé cómo será en el Instituto Nacional, pero en muchos otros colegios es así, y por ley, de hecho, depende del Centro de Padres y Apoderados. Esa es otra traba que tiene el sistema, porque muchas veces me ha tocado personalmente ir a hacer charlas a colegios y resulta que hay niños que no los dejan pasar porque el papá no le dio permiso a la mamá, porque quizás a quién le van a hablar, quizás a quién le van a incitar. Entonces, yo creo que cuando hablamos de educación sexual tenemos que pensar de que hay profesionales al respecto, que no están tratando de incitar nada a nadie, sino que están tratando de educar y dar herramientas. Entonces, no puede estar al criterio de los padres y apoderados, yo creo que tiene que estar al criterio de los profesionales, como que las clases de matemática tampoco está al criterio de los padres y apoderados, sino que está de los profesores de matemática, digamos. Eso por ahora, Yasna, hay un par más, pero que le demos más continuidad ahora a tu presentación, y en un ratito más te hago las otras preguntas. Muchas gracias. Ya. Entonces, seguimos. Estamos hablando del VIH, ¿verdad? Que el VIH es el virus mismo que estábamos mirando, que lo vimos ahí con nuestros ojos. Y el síndrome es la enfermedad, el SIDA. Es la enfermedad que produce este virus. Es por eso que hay personas, que es lo que se llama personas viviendo con VIH, que tienen el virus, pero que no tienen ningún síntoma, que se sienten, comillas, sanas. No se sienten enfermos. Y tener SIDA son lo que tal vez han visto, que bajan de peso, que están con diarrea, y que empiezan a tener, por el producto de la inmunodeficiencia, de que bajan las defensas, empiezan a tener muchas infecciones y cánceres que se relacionan con esta situación de baja de defensas. Eso es lo que se llama SIDA. Entonces hay muchas personas que tienen VIH, pero que no están en una etapa avanzada de la enfermedad, y por lo tanto no tienen ningún síntoma. Pasa a ser una enfermedad silenciosa. Entonces, ¿cómo se diagnostica? ¿Verdad? Bueno, primero que nada, algunos aspectos legales que hay que considerar en el diagnóstico de VIH en Chile. En Chile el diagnóstico de VIH es confidencial y voluntario. Nadie te puede obligar a hacértelo y tampoco andarlo gritando a los cuatro vientos. Y cualquier persona mayor de 14 años puede hacerse el examen incluso sin orden médica. O sea, cualquier persona mayor de 14 años puede ir a cualquier consultorio donde ya está disponible el test rápido en todos los consultorios. Y también el de Lisa, que es el clásico que te toman una punción por la vena. Y con una pequeña orientación le tienen que hacer el examen, aunque no necesitan tener un papel que les firmó un médico que les dice que se haga el examen de VIH, sino que por decisión propia, ustedes van a decir, quiero hacer el examen del VIH, y se los tienen que hacer. Mayores de 14 años no es necesario que vayan, ni siquiera con padres y apoderados, pueden ir solos. Si bien, si el resultado llegase a ser positivo, ese resultado sí se lo van a entregar al joven adolescente, pero también con un compromiso, con un plazo fijo de más o menos 2 semanas, donde también hay que informarle a los padres o tutor legal, al tutor legal o padre o madre, digamos. ¿Ya? Eso, digamos, lo que dicta la ley, básicamente. Eso. ¿Y cómo se hace el examen? Bueno, el test rápido, que probablemente lo han escuchado en algunas campañas, es una gotita de sangre que se pincha un dedo, así como probablemente ustedes conocen algún diabético por ahí, no sé, que se pincha en un dedo y ponen una gotita de sangre en una tirita. Eso es lo que se llama el test rápido, se demora 15 minutos, y en caso de que esté alterado, hay que confirmarlo, ¿ya? Que esa confirmación en Chile se hace a través del Instituto de Salud Pública. Lo otro es lo que se llama el ELISA, que es cuando te tomen una muestra de sangre de la vena. Eso es un poco más tardío, se demora más o menos unos 2 a 3 semanas en estar el resultado. También, si está alterado, hay que confirmarlo, ¿ya? En el Instituto de Salud Pública.
Estos exámenes se demoran, como para que alguien salga reactivo, tiene que haberse adquirido el virus por lo menos unas 3 semanas antes. O sea, si es que yo tuve mi relación de riesgo ayer y me hago el examen hoy día, ese resultado no es confiable. Yo, desde el momento de la relación de riesgo, tienen que haber pasado 3 semanas, ¿ya? Como para poder tener anticuerpos, que es lo que busca este examen, ¿ya? Aquí hay test rápidos, ¿ya? Que es, como ven, es como un test de embarazo, súper fácil de hacer. Ahí se pone una gotita de sangre, listo, y después ahí sale una o dos rayitas según positivo o no. Aquí hay otro que son unas tiritas de papel, o sea, aquí más simples. Estos test rápidos lo hace una persona experta, pero es muy rápida, muy fácil, en cualquier lugar, incluso en clínicas móviles, autos. Y lo que se está pregonando hoy en día, pero que todavía en Chile no se ha implementado, pero probablemente para allá vaya la cosa, es lo que se llama el autotest, que es que cada persona se haga el examen en privado. Claro, para poder hacer esto, tiene que haber un sistema donde la persona que les... Primero que nada, la gente tiene que estar educada, ¿ya? Para que no generar extremada alerta o depresión en una persona que salga reactivo, sino que esa persona sepa reaccionar y ir a hacerse el examen y acercarse a un centro, ¿verdad? Y no se quede en silencio. Y eso es parte de la educación y las dificultades de implementar un autotest. Pero probablemente para allá va el asunto. ¿Cómo se trata el VIH una vez que una persona resulta positiva? ¿Verdad? Si es que resulta negativa es lo ideal, o sea, lo importante es saber que soy negativa, o sea, porque si nunca te has hecho el examen, tú no sabes si eres positivo o negativo. Entonces eso es lo que hoy día se pregona, el conocer tu estado, conocer si tu estado es positivo o conocer si tu estado es negativo. O sea, no es solo decir que eres negativo porque nunca te has hecho el examen, sino que si tú dices que eres negativo es porque tú te hiciste el examen y está negativo. Conoce tu estado. Que en inglés lo llaman know your status. El tratamiento, entonces. El tratamiento, los primeros años, el año 87, imagínense, el año 81, el primer caso, el año 87 aparece la primera terapia. O sea, hay muchas personas fallecieron en esos años, que no había ningún tipo de tratamiento. El año 87, la monoterapia, o sea, un tratamiento con un fármaco que se llama el AZT, el famoso AZT, que tal vez les suene por ahí. Sin embargo, con el AZT, la verdad es que la gente igual fallecía mucho, ¿ya? Porque el virus se hacía rápidamente resistente y habían muchos fallecidos, ¿ya? Luego apareció la biterapia, el año 94, ¿ya? Y además se empezó a prevenir la transmisión de madre e hijo dándole AZT a las mamás durante el parto. Con la biterapia se disminuyó mucho la mortalidad, ¿ya? Pero todavía no ideal. ¿Ya? Todavía fallecía bastantes personas. Sin embargo, el año 96, cuando aparece lo que se llama la terapia combinada altamente efectiva, o que conocía como triterapia, es que disminuyen las muertes por SIDA, esta que aparece la triterapia, ya considerablemente. O sea, es lo que tal vez han escuchado, que ya no hay por qué morir de VIH, SIDA, sí, no hay por qué. Pero hay muchas personas que sí, porque si tú no te tratas, es como que si tú vivieras en los años 80. Una persona sin tratamiento es vivir en los años 80. Hoy en día, si una persona se diagnostica, se trata. Y si con tratamiento, no se muere. Pero si la persona no se trata, es vivir en los años 80, y por lo tanto, eso es dejar la enfermedad a la deriva. Hoy en día, desde el año 2006, lo que antes era una majamama, al principio había que tomarse una... montón de pastillas, hoy en día es una pastilla una vez al día, puede llegar a ser, ¿ya? O sea, se ha simplificado enormemente, e incluso a futuro se plantea de que va a ser una inyección una vez al mes, por ejemplo, o periódica, ¿verdad? O a la semana, hay distintas cosas que se están probando, pero hoy en día es una pastilla una vez al día, y esto se enfoca hacia la simplificación cada vez mayor. Y eso permite una calidad de vida buena, ¿ya? Hoy en día, que ponemos acá, hoy en día la terapia antiviral puede ser una pastilla una vez al día por el resto de la vida.
Eso sí, ya hay que tomarlo para siempre. Y un tratamiento exitoso significa tener el virus indetectable en la sangre. ¿Qué es esto? O sea, que hay tan poco virus en la sangre que las máquinas que tenemos para contar cuánto virus hay, porque las tenemos, no son capaces de detectarlo. O sea, indetectable. Y eso solo se logra tomando de manera adecuada y en forma diaria y ordenada. ¿Ya? Entonces es lo que hay muchas campañas que dicen U=U, o sea, undetectable igual untransmittable, o en inglés, en español, I=I, o sea, indetectable igual intransmisible, no se transmite. Si el virus es indetectable, no se transmite a otra persona. ¿Se entiende, no? Bueno, voy a entrar a eso más adelante porque es súper importante de entender y una forma muy importante de romper el estigma de esta infección. Si uno lo toma en forma desordenada, un día se la toma, un día no se la toma, no se logra estar indetectable. Eso es vivir en los 80. Si es que no se la toma, también. Es evolución a SIDA, evolución a muerte, es vivir en los 80. Tomarlo todos los días en forma periódica, la persona puede vivir lo mismo que una persona que no tiene VIH. Aquí, volvemos al tema indetectable igual no transmisible, intransmisible. Veamos esto. Esto es un tubo de sangre, ¿ya? De una persona que no tiene VIH, ¿ya? Entonces, esos son sus glóbulos blancos, ¿ya? Esto es una persona que tiene VIH. Entonces, esos son sus glóbulos blancos y esto es el virus del VIH que nosotros podemos analizar y podemos contar cuánto VIH tiene incluso, ¿ya? ¿Cuántos? Con números. Si una persona, aquí por ejemplo, tiene más o menos cantidad, esta persona tiene etapa SIDA, o sea, tiene muy pocos glóbulos blancos, tiene uno por ahí y tiene lleno de virus, eso es una persona en etapa SIDA. Si una persona está en terapia, inicia terapia, lo que empieza a pasar es que el virus no es capaz de multiplicarse más y por lo tanto vive en esta situación, ¿ya? O sea, es como que no tuviera el virus en la sangre. Esa persona no transmite el virus ni por vía sexual, no lo transmite por vía sexual. Por lo tanto, su pareja sexual, si una persona no tiene virus circulante y está en terapia exitosa, su pareja sexual no se contagia, no lo adquiere, ¿ya? Es así como antes, la persona sin terapia, esto es la obra que hizo para la exposición La Bruna Trufa, ¿ya? Súper gran exponente del arte feminista en el país, pop también. Una mujer, por ejemplo, un hombre, da lo mismo, sin terapia, el virus se lo gana, ¿verdad? Se llena de virus. Una mujer con terapia, una persona con terapia, fuerte, capaz de seguir adelante, hacerlas todas, ¿verdad? Porque logra controlar el virus y logra hacer su vida normal. Puede viajar, estudiar, tener pareja, tener hijos, lo que quiera. Y esta realidad es cierta. O sea, por ejemplo, en este caso, ella, VIH positivo, en terapia, exitosa, virus indetectable, no se transmite, su pareja negativa, sus hijos negativos, ella puede vivir, conocer a sus nietos, vivir hasta viejita, y etc. Esa es la realidad si es que las personas se tratan y se diagnostican, y también si es que no se estigmatizan, ¿verdad?, para poder estar contentos y enfrentarlo. Entonces, prevención. ¿Cómo se previene el VIH? ¿Cierto? Partamos de la base que queremos que nadie lo adquiera, ¿verdad? Las vías de transmisión siguen siendo las mismas de siempre. Las mismas que se reconocieron en el año 80, que es la vía sanguínea, ¿cierto? Hoy en día todos los bancos de sangre del mundo le piden examen de VIH a todos los donantes y se hace todo un catastro bien importante para seleccionar a los donantes, así que la vía sanguínea prácticamente no existe en Chile. La vía materna, de madre a hijo, ¿cierto? Si es que la mamá es positiva, si la persona está en terapia antiviral, la guaguita es sana, ¿ya? O sea, el 98 o 99% de los hijos de madres con VIH son niños sanos.
lo importante es hacerse el examen y que la mamá se tome los medicamentos y que esté indetectable y su guaguita van a ser sana. Y la vía sexual, ¿verdad? Que la vía sexual es la que no podemos controlar nosotros, no le vamos a ir a poner el condón a nadie a su cama, ¿verdad? Por lo tanto, esa, desde el punto de vista del preservativo, el condón está en las manos de cada uno. Sin embargo, hay otra forma de prevenir, que es diagnosticarse y tratarse, estar indetectable, no transmitir. Y por lo tanto, saber, conocer tu estado. El VIH, lo importante, como no se transmite. No se transmite a través del aire, a través del agua. ¿Por qué te digo esto? Porque es como, ah, pero obvio. No, no es obvio, porque pasa que a veces están en una... en un asado de amigos, simplemente saben, ojalá que alguna persona que es VIH positivo, esa persona se puede bañar en la piscina, puede tomar de tu vaso, puedes compartirlo, abrazarlo, y obviamente no vas a adquirir el VIH. Esa es parte de romper con los estigmas del VIH, de que si tú sabes que alguien tiene VIH, si tú... al saber cómo no se transmite, toda esa, oye, tomó ese vaso, oye, se sentó en esa silla, oye, se está bañando en la piscina, todo eso no lo transmite. O sea, comparte con esa persona, ya su vida normal, haz tu vida normal, y esa persona también puede ir al mismo baño. Si, incluso si tiene una mascota, si le picó un mosquito, tampoco se transmite por una picadura de mosquito. Solo se transmite fundamentalmente por vía sexual. O sea, mientras tú no tengas actividad sexual con esa persona, no tienes por qué adquirirlo, ¿ya? Y tampoco tienes por qué andarlo apuntando con un dedo, porque esa situación que está viviendo esa persona no es fácil, no es fácil para esa persona, ¿ya? Así que aquí, me importa esta parte, cómo no se transmite, porque una de las cosas que me importa es romper con los estigmas. ¿Cómo no se transmite? No se transmite por besos, por abrazos, por saliva, por lágrimas, por sudor, por picaduras de mosquito, por compartir un baño, por compartir vasos, por compartir cubiertos, por el agua, por el aire, una piscina. Todo esto no se transmite. Esto se transmite por sexo, ¿ya? Fundamentalmente. Y en el caso de la mujer, como decíamos, la ignorancia es aliada del SIDA. Hay que saber, esto se puede prevenir, y la mayoría de las mujeres puede prevenir en el más del 98% de los casos que su hijo nazca con VIH, haciéndose el examen, tomando la terapia, etcétera, ¿verdad? Si bien es difícil, de hecho en Chile hay 17.000 mujeres que tienen VIH-SIDA, la mayoría de estas mujeres adquieren el virus a raíz de sus parejas estables. O sea, no piensen que son 17.000 prostitutas o mujeres de la calle, no, son 17.000 mujeres que están dueñas de casa, con sus parejas. La mayoría de ellas se diagnostica en este momento, que es el gran screening, el gran momento de testeo en la mujer joven, que es su embarazo. Entonces imagínate enterarte durante tu embarazo, que estás con tu pareja, feliz, de que tienes VIH, de que te lo transmitió tu pareja, que están juntos engendrando a este hijo, vivirlo juntos. Obviamente que no es fácil, ¿ya? Así que la verdad que el tema del VIH en la mujer tiene una particularidad bastante especial y distinta. Bueno, hoy en día, así como está el preservativo masculino, también está el preservativo femenino, que ha permitido a las mujeres se vayan empoderando también del tema, ¿verdad? Es así como los grandes elementos de la prevención hoy en día está. Por un lado, hacerse el examen. Esto es la misma Constanza Regal que decíamos al principio, que estas joyas, estos objetos de valor que tenemos para prevenir, cuáles son, que están disponibles, los tenemos, estos elementos dorados, están disponibles para que ustedes no adquieran el VIH o prevengan que llegar a estados avanzados, etc. ¿Cuáles son estas joyas? Son el testeo, hacerse el examen, ¿verdad? Hacerse el examen, si es que estás positivo, tomar la terapia, ¿cierto? Si estás tomando la terapia, vas a estar bien, vas a estar indetectable y no vas a transmitirle la infección a otros. O sea, saber que tienes o no VIH es una responsabilidad no solo personal, sino que social, con las demás personas. Estar indetectable para las personas VIH también es una responsabilidad social y personal. Y el preservativo, tanto masculino como femenino.
También los medicamentos empiezan a tener otra lista, que si es que quieren después pueden preguntar un poco más. Por un lado está lo que se llama el PrEP, que son tomar terapia en las personas jóvenes, no jóvenes, personas sanas, que no tienen VIH, que tienen mucho riesgo, pueden tomar terapia para prevenir, lo que se llama PrEP, ¿ya? Y la profilaxis post-exposición, que en general en Chile se le da a las personas que son víctimas de violencia sexual. Como no sabemos que si es que esa persona que violentó a esta otra persona tiene o no VIH, pero obviamente que pudiese ser una posibilidad, se le da un tratamiento para prevenir que lo adquiera, ¿ya? Ese es el momento donde está, digamos, asegurado. Una persona que tiene una relación de riesgo pudiese tomar también terapia para prevenir, pero eso ya lo tiene que financiar cada uno y es caro. Y también una manera importante de prevenir es desestigmatizando. O sea, permitiendo que las personas que tienen VIH vivan tranquilos. Esto es una obra que hizo la artista Fernanda Levín en el Museo de Bellas Artes. Realmente fue precioso. Había muchas personas que lloraban frente a esta obra, llena de espejos, donde se leían distintos mensajes como evitan el contacto físico, como los maricones tienen sida, no toques a mi hijo, roto, miedo, sida, gay, nadie sabe, que no se bañe en mi piscina, infectado, temor a no poder casarme, no poder tener hijos, que me miren con lástima, no poder tener sexo, no tener pareja, miedo a la soledad. Y todas estas palabras que salieron de una encuesta que se le hizo a personas que tienen VIH. Personas que tienen VIH, que están en tratamiento, que están indetectables, que no tienen por qué morir, pero que todos los días se levantan, van a sus trabajos, estudian, y son abogados, profesores, obreros, estudiantes, personas que hacen su vida todos los días, pero con estas frases que rebotan en sus cerebros, y por lo tanto es muy importante, si conocemos a alguien que tiene VIH, romper con los estigmas, porque la verdad es que nadie puede tirar la primera piedra en cuanto a si es que alguien ha tenido una relación de riesgo, de no riesgo. Recordemos que las mujeres, muchas, la gran mayoría, adquieren el VIH de sus propias parejas sexuales estables, de sus maridos. Dos personas al día mueren de SIDA en Chile. Esta es una obra del artista Gastón Laval, un poco mostrando de cómo, si bien hoy en día con terapia puede andar todo bien, muchas personas, muchos producto del estigma que produce la depresión, que muchos caen producto de ese diagnóstico, no toman la terapia y así, todo, habiendo todos los medios, fallecen producto de no tomar la terapia, de no poder salir de este círculo de estigma y de miedo, digamos, ¿ya? Hay muchas personas de las que participaron en esta obra, pacientes y profesionales, por ejemplo, en esta fue una serie de fotos de personas con VIH, niños también, ellos no con VIH, sino que niños de madre, pero son niños sanos, ¿ya? Hay también las fotos, hay los mismos, las personas que sacaron sus fotos, que fueron a la exposición, estaban felices de poder dar la cara, ven, ahí está, de poder dar la cara y decir, yo tengo VIH, vivo con esto y aquí estoy. Él tenía VIH, fue con su mamá, que lo ha apoyado en todo su proceso, así que quiso salir en la foto con su mamá. Y así, pues, el VIH finalmente está en todas partes. Esta es una obra del artista Santiago Errázuriz, donde empapeló una sala de virus, como para que sentirnos dentro como de un vaso sanguíneo de una persona que tiene VIH, SIDA, sin terapia. Hay que entender que si una persona está con terapia, está indetectable, todos estos virus desaparecen y no se transmite. Por lo tanto, conocer el diagnóstico, hacerse el examen para las personas positivas, tener tratamiento, usar preservativo, cuidarse, cuidar al otro, no estigmatizar, porque nadie se va a hacer el examen si después van a decir, me van a andar diciendo sidoso, ¿me entiendes? Si yo pregono el examen, también pregono respeto hacia las personas, ¿ya? Así que eso sería la presentación. No sé si es que ahora surjan dudas. Hay hartas dudas.
tenemos varias preguntitas acá en el chat de la gente que está siguiendo la transmisión. No, ha estado harta gente siguiendo la transmisión por YouTube. Tengo varias, voy a ver, a hacerlas rápido. Valeria Campos nos dice, si hay alguna recomendación para trabajar con estudiantes, el tema del estigma hacia las PWWS. No sé bien a qué se refiere ahí, no sé si se entiende ya. ¿Con las personas viviendo con VIH? Uh-huh. Yo creo que eso debe ser. Yo creo que la manera de trabajar esto es, nuevamente, educando, ¿verdad? Educando sobre cómo no se transmite. Educando, yo creo que, por ejemplo, veía la campaña que se hizo en Nueva York de VIH, donde el indetectable, intransmisible, así, ya todos saben. Y eso yo creo que en Chile es un conocimiento que no está lo suficientemente popularizado. Esa imagen que mostré de esta mujer VIH con sus hijos y su pareja negativo, que tiene su familia familiar, sus cosas, esa imagen resume lo que hoy en día es el VIH, que no es el VIH de los años 80, es otra realidad. Eso rompe estigmas, eso rompe miedos a hacerse el examen, eso rompe miedos a tomar terapia. Las terapias de hoy en día, de nuevo, no son las mismas terapias que aparecieron en los 80, las terapias de hoy en día son terapias seguras. Entonces, lo primero es educar. Y al trabajar con jóvenes es eso, romper estigmas, educar, saber cómo no se transmite, que esa persona tú la puedes abrazar, la puedes invitar, puedes, y no, te va, no se te va a transmitir. Que eso que parece tan lógico, no lo es. O sea, y ¿cuántos pacientes que tengo hoy? ¿Estás bien con tu familia o tu diagnóstico? No, no hay ningún problema, pero yo tengo mi propio baño, mi propio cubierto, mi propio plato, pero mi familia no me quiere y todos saben. Bueno, sí, pero eso no es necesario, ese gasto energético de tener tu propio plato y tu propio tenedor, es una tontera. O sea, ahí igual hay estigma. Tengo otra pregunta que me parece bien interesante. Jerónimo Alarcón nos dice, doctora, ¿por qué no se ha inventado una cura definitiva para el virus como una vacuna? ¿Es muy compleja la estructura del VIH? ¿Falta investigación y o información acerca del VIH? Mira, hoy en día, yo probablemente el virus del VIH es uno de los que más información ha surgido en tan poco tiempo. Imagínate que este virus antes de los 80 no existía. Como que no se sabía nada, no sabía ni siquiera que era que esta enfermedad era transmitida un virus, ¿verdad? Y hoy en día se conoce su material genético completo, sabe que se integra a la célula, al ADN, se sabe todo. Pero, yo no sé si es que todos han ido a todas sus clases de biología, que se acuerdan de que se mete el ADN dentro del virus, el virus del ADN dentro del virus, dentro del ADN propio nuestro. Y luego están las histonas, no sé si se acuerdan, las histonas que son como proteínas donde el virus se envuelve el ADN. O sea, no es fácil sacar un pedazo de ADN de adentro. O sea, la cura es sacar ADN, es una cura genética. Que, de hecho, el cáncer también es así, o sea, es un problema del ADN, que tenemos metido el ADN del virus, está metido dentro nuestro. Entonces, si bien hay algunas personas que se han curado, hay muy pocos casos reportados, pero esa cura, ¿por qué es? Porque fueron personas, no sé, voy a explicarlo muy simplemente, que tenían un cáncer a la sangre que requirió un trasplante de médula ósea. O sea, le tuvieron que sacar toda su sangre y ponerle sangre nueva. Y se curaron. ¿Pero qué pasa con esas personas? El riesgo, o sea, hay tres curados y tantos otros que se han muerto por eso. O sea, hacerle eso a todas estas personas es un riesgo de mortalidad hacia los pacientes, ¿me entiendes? Entonces, la verdad es que investigación hay mucha, pero no sabemos todavía cómo sacar el ADN de adentro, que está integrado, metido dentro de nuestro ADN. No está el sistema. Entonces, y las vacunas que se han inventado, ninguna. Han habido varios intentos y siguen. Hay todo un muy gran movimiento de lucha y búsqueda de la vacuna. Ninguna ha sido tan efectiva como que los propios pacientes estén indetectables. Tenemos que entenderlo. Que a eso mismo hace referencia a una siguiente pregunta que dice, ¿qué le hace el tratamiento al VIH? Hago referencia a su estructura. Y ahí yo lo relaciono como qué hace... Perdón, ahí yo lo relaciono como qué hace el tratamiento que no hace...
la vacuna en el fondo. Claro, les voy a compartir un poquito una diapositiva para los más interesados en la ciencia. Una de las diapositivas que presenté, ahí se ve, ¿verdad? ¿O no? ¿Está en eso? Sí, sí, ahí se ve. Ahí se ve. Ya, aquí es la estructura del virus. Este es el virus del VIH que se mete. Entonces, ¿qué hace? El virus, aquí está la cápside y el material genético. La cápside se queda afuera y entra el material genético. El material genético se mete acá. ¿Qué hace el tratamiento? El tratamiento, por ejemplo, estos números que están acá son distintos puntos donde se tratan. Entonces, por ejemplo, hay algunos que impiden que el virus entre. Entonces el virus no entra. Hay otros que impiden que el virus se integre. Entonces el virus no se integra. Hay otros que impiden que el material genético se transcriba para poder meterse acá. Entonces, en distintas fases moleculares de todo este proceso, desde que el virus entra, pasan muchas cositas molecularmente, y en cada una de estas etapas, un fármaco puede actuar. Claro, el tema es que con un solo fármaco no se ha podido. Entonces, por eso es que se ocupan tres por ahora. Bueno, es discutible, pero así como en suma, en general se habla de la triterapia. Si bien hoy hay cada vez terapias más que son más poderosas, a veces pueden ser dos, etcétera, pero en suma, esto es lo que hace la terapia, que no entre, que no se integre, que no haga esto, ¿verdad? Entonces, de esa manera yo detengo esta maquinaria. Entonces logro finalmente tener puros glóbulos blancos, pero sin virus. El virus está como congelado. Está metido acá, pero no tiene la capacidad de transcribirse, de transformarse en esto. Si yo dejo de tomar la terapia, todas estas ventanas se abren y por lo tanto el virus se transforma en virus. ¿Ya? En virus. ¿Me entiendes? Entonces eso hace la terapia, detiene la maquinaria, como que ponerle trancas a una maquinita. ¿Se entiende? Nos preguntan, sí, doctora, se entiende muy, muy bien, muy, muy bien explicado. Sus artes como pedagoga se destacan mucho en esta charla. Le preguntan también en el chat si el virus solo afecta a la especie humana. Este virus se llama virus de inmunodeficiencia humana porque es un virus especie específico, o sea, este es de humanos. Pero también hay virus de inmunodeficiencia simia, hay virus de inmunodeficiencia felina, que actúa en forma similar, son primos, pero no son el mismo virus. ¿Se entiende? De hecho, en estudios filogenéticos también, como vimos eso, que para ver de dónde viene el virus, se ve de que cuando el tipo dice, es verdad que viene del mono y toda la cosa. Bueno, algo de eso hay, porque es el virus se ve que el virus de inmunodeficiencia simia mutó para hacerse virus de inmunodeficiencia humana. En contexto de que, así como el ébola, en África Central, como en el Amazonas, también en América, se comen a los monos, ¿ya? Se comen, no es raro comer carne y con más o menos cocida, ¿verdad? Y de hecho el brote de ébola de hace 4 años, no me acuerdo, fue producto de esto, y claro, el VIH también. Si es que no está bien cocido el mono que se comieron, se producen esos riesgos. Nos preguntan también, ¿el tratamiento de antivirales también se usa para cuando ya está la enfermedad con síntomas, entre paréntesis, SIDA? Sí, sí. Una persona que está con SIDA puede iniciar terapia y puede salir de la etapa SIDA y volver a tener una vida... Obviamente que, como yo le digo a los pacientes, no es lo mismo arreglar un cacharro que llegó a un auto que llegó a ser cacharro viejo, volverlo a dejar 0 kilómetros, que alguien que se diagnostica cuando recién tuvo el primer topón, digamos, un pequeño choquecito, empezar a tomar la terapia al tiro es mucho mejor que esperar a que llegue a ser un cacharro viejo, malo, volver a... Nunca quedan igual. Porque, claro, el gasto energético para ese pobre cuerpo. Pero sí, se puede salir de la etapa vacía y puede vivir tantos años como le dé la vida nomás. Doctora, preguntan también, perdón, que habían hartas preguntas, dice, ¿usted cree que una mejor forma de prevención sería que el test del VIH fuera obligatorio a cierta edad?
Lo que pasa es que ahí entra un tema ético, ¿verdad? Yo creo que si nosotros queremos que el test sea obligatorio, tenemos que asegurar que no hay estigma. O sea, yo no puedo obligar a alguien a hacerse un examen si después van a andar socialmente matándolo. Lo primero es romper con los estigmas, ¿verdad? Esa persona que tiene VIH no es prostituto, no es que anda acostándose con medio mundo, hay muchos que son por su primera pareja sexual, o no es que sea homosexual, o bi, o hetero, o pan, da lo mismo. Y si lo es o no lo es, no le quita ni le pone. O sea, romper con los estigmas es un gran paso, si es que yo lo que quiero es hacer el examen a todos. Claro, es como súper fácil de decir, pero las implicancias éticas que eso tiene es a la que yo me tengo que adelantarme, y probablemente ese adelantarse es educar. Al tiro te doy la palabra, Fernando. Quiero agradecer a Nehuen Mapulipín, Marlene Geldres, Valeria Campos, que son las personas que participaron, Jerónimo Alarcón, que se me había olvidado decir su nombre, el profesor Manuel Calcañi, que son las personas que hicieron las preguntas en el chat. Me queda una preguntita que la hace una de las apoderadas que participa en nuestro grupo, y me dice si acaso expertos como usted conoce el proyecto de ley de educación sexual que está en el Congreso, y si es que cuenta con el apoyo de expertos en el tema del SIDA, el proyecto. Sí, de hecho ese proyecto está en conversaciones tanto el Colegio Médico, tanto que yo he colaborado también con ellos, y con el grupo SIDA Chile, del cual somos parte. Así que de hecho el director y qué sé yo ha actuado en muchas mesas de trabajo con la Comisión de Salud del Congreso. Así que sí, somos parte de esos procesos. Si bien, claro, una parte es la cosa como biomédica, pero la parte educacional depende de otros ministerios. Entonces, la prevención ya se escapa solo del Ministerio de Salud, ¿verdad? Que yo soy médico y es los que estamos más vinculados, sino que entran otras áreas, ¿verdad? Educación, usted, trabajo, mujer, etcétera. Ya, y ahí Marlene Geldres nos hace la última preguntita, doctor, antes de darle el paso a Fernando para que haga el cierre. Nos dice, ¿el virus HTLV-1 es familia del virus del SIDA? Es familia, pero es otro virus, digamos. Se transmite también así, de hecho hay zonas endémicas en Latinoamérica. La mayoría de las de ese virus se transmite mucho por lactancia materna, mucho de madre a hijo, y un virus muy silencioso también. Sí, son como primos. Bueno, doctora, agradecerle, yo que estuve mirando acá el chat, la participación de todas las personas. Se nos va el tiempo, ¿no? La gente, yo sé que quiere seguir preguntando, pero ya se nos va un poco el tiempo. Estuvo muy, muy, muy acontecido el chat de la transmisión en vivo en YouTube. Las personas estuvieron muy interesadas, y particularmente como profesora, como persona que habita esta sociedad, ¿cierto? Le agradezco el gran nivel de explicación que nos ha dado, la pedagogía que ha demostrado para con nosotros hoy día, y personalmente, y a nombre de todo el grupo que trabajamos, la afectividad, la sexualidad y el género, que usted lo explicó muy bien, el tema de la sexualidad, cómo empieza desde chico, desde ver el cuerpo uno, el cuerpo del otro, etcétera, etcétera. Le agradezco mucho, mucho su exposición, y le doy el paso a Fernando, que tenía por ahí su última intervención para que no nos pille la hora. Muchas gracias, doctora. Yo quería hacer una pregunta que alguna vez me hicieron en un preuniversitario los alumnos y alumnas. Era si había alguna forma de relación sexual que fuera más segura, porque tenían una discusión si el sexo oral era más seguro que el sexo vaginal, el sexo anal. Entonces, ¿si eso es un mito o no es un mito? No es un... ¿Alguna vez le pueden haber preguntado eso? De hecho, espérense, esa pregunta la hacen harto. Voy a compartir un poquito de pantalla nueva en esta diapositiva. ¿Estoy compartiendo o no? Está en eso. Sí, está. Aquí... yo me enfoqué en cómo no se transmite, porque me interesa mucho no el tema del estigma, y creo que es un gran tema, pero aquí está el cómo sí se transmite, y acá yo tengo, no está al azar en este orden, sino que está en orden, uh-huh. Desde cómo más se transmite hasta cómo menos se transmite. Uh-huh.
no vamos a decirlo, leerlo. ¿Cómo se transmite? De más a menos. Como más se transmite es por compartir jeringas por droga endógena. ¿Ya? ¿Cómo se transmite mucho también? Por compartir, no, este diría más abajo, está un poco desordenado. Bueno. Segundo es por sexo anal receptivo. O sea, sexo anal, la persona que recibe al receptivo, ese es el que tiene más riesgo. Luego el sexo anal insertivo, el que inserta. Ese un poquito más abajo. Después viene el sexo vaginal receptivo, o sea, por supuesto, la mujer tiene más riesgo. Luego el sexo oral, un poquito más, menos de riesgo, ¿verdad? Luego viene todo lo que es compartir juguetes sexuales y luego con un riesgo, la verdad, bien mínimo, lanzar fluidos corporales como lanzar semen o morder o qué sé yo, que en realidad es como prácticamente muy, muy, muy bajo. Entonces, eso es como más o menos, el sexo anal en general es el que tiene más riesgo. Y luego el vaginal y luego el oral un poquito menos. Muchas gracias. Esta pregunta quería hacer porque me la habían hecho varias veces, entonces quería tener un respaldo para contestar. Bueno, doctora Yasna, le agradezco mucho a nombre de todo el grupo, ya se lo dijo Marcela, estamos encantados con su presencia, como dijimos ya, usted es muy clara, muy didáctica, ya lo habíamos visto alguna vez, así que le agradecemos en nombre de todo el grupo de lo buena charla que es, de lo simpática y amable que fue usted con nosotros. Muchas gracias. Perdón, doctor, una cosita que me dicen en el chat antes que se vaya, que vuelva a repetir los canales donde se puede ubicar al grupo que usted representa, SIDA Chile, redes. El grupo SIDA Chile, la página web, gruposidachile.cl creo que es, y tiene también un Twitter. Uy, pero es que sabes que no estoy tan al tanto de todo. Pero si buscan Grupo SIDA Chile, encuentra ahí rápidamente en internet. Sí, Corporación Grupo SIDA Chile, básicamente somos los profesionales que trabajamos con VIH-SIDA en todo Chile, Arica, Punta Arenas, así que de hecho en todas partes hay representantes de nuestra corporación. Ya, pues, muchas gracias. Le damos las gracias de todo corazón. Ya, pues, cuando quieran. Sí, creo que lo vamos a repetir alguna vez. Nancy. Perfecto, gracias Fernando. Bueno, a mí me corresponden las palabras al cierre, hacer una síntesis y hacer el refuerzo de estas ideas con las que nos hemos quedado hoy día. Que las cifras han aumentado, eso no hay duda, son abismantes, que podrían ser mayores inclusive, y eso nos preocupa y nos tenemos que ocupar claramente de aquello. ¿Con qué? Con educación, con prevención, que creo que ha sido súper clara también esta presentación hoy día. ¿Por qué razón? Porque la ignorancia, la negación, el prejuicio, en este caso, pueden ser mortales. Y en especial para todos los jóvenes que nos escuchan, porque ellos constituyen un grupo que se caracteriza por la sensación de que a ellos nunca les va a ocurrir nada malo. Y en eso hay que prestar también muchísima atención. Agradecemos a todos y a todos por el interés y la participación en el día de hoy. Y nos encontraremos en una próxima oportunidad con otros interesantes temas preparados por el Plan de Sexualidad, Afectividad y Género. Muchas gracias.